Buenas tardes, amigos de Break Divers. Bueno, aquí estamos para hablaros un poquito de Cabo de Palos. Mi nombre es Valky, muchos de vosotros ya me conocéis o hemos buceado juntos. Y nada, aquí estamos para pasar un ratito y el destino de Cabo de Palos, de buceo, que también lo conocéis muchos de vosotros y seguro que otros no lo conocéis. Vamos a descubrir algunas cosas y lo más importante, no pretendo que esto sea la venta del destino, ¿no? Vamos a aprender un poquito también, vamos a hacerla un poco didáctica y veréis sobre todo lo importante que es conocer un sitio de buceo, no solamente por sus peces, sino por lo que representa como medio natural, ¿no? Así que, bueno, pues en este caso, para los que ya me conocéis o no me conocéis, sabéis que estamos en Valquisub, en Cabo de Palos. Y también pues quería aprovechar y presentaros a parte del staff, como ya muchos de vosotros conocéis. Así que, bueno, pues sabéis que cuando venís aquí a vernos, también disfrutamos de toda esta maravillosa gente que además, bueno, pues son apasionados, igual que todos, y lo que intentamos es daros la mejor experiencia posible, siempre. Así que aquí os esperamos en Valquisub, una escuela pues muy cómoda, muy familiar y donde no nos gustan las mesificaciones ni los grandes grupos tampoco. Por lo tanto, el buceo siempre lo hacemos de una manera bastante sostenible y con un guía por cada pocos buceadores. Bien, Cabo de Palos. Bueno, pues aquí tenemos la península, el Mediterráneo. Hay que llegar hasta Murcia, ¿no? Desde Murcia, pues un poquito Cartagena, y de Cartagena, pues tenemos ahí en esa esquina superior, inferior derecha, Cabo de Palos, ¿no? Y pues como veis, tenemos muy cerquita el Mar Menor, muy cerquita la Manga, y vamos a aprender un poquito más sobre todo lo que es Cabo de Palos. Bien, ¿cómo podemos llegar? Bueno, pues cuando vengáis a Cabo de Palos, podemos venir aquí en el cacharro este que hay aquí puesto, ¿vale? Podéis venir en coche, como llegamos hasta Murcia en autopista, de Murcia a Cartagena. Cartagena se coge otra autopista que la carretera de la Manga y que llega hasta Cabo de Palos, así que muy sencillo. Todo autovía, desde Madrid hay alguna de peaje, la P36, y bueno, pues para los madrileños en 4 horitas os presentáis en Cabo de Palos. Se puede llegar también en tren, ¿no? Una de las estaciones donde os recogemos es Alicante. Hasta Alicante llega el AVE desde Madrid, llegan un montón de trenes. Cartagena también se puede llegar y también nos recogemos a la estación del Carmen de Murcia. Así que muy buenas combinaciones. También hay autobuses que llegan hasta La Manga o hasta Cabo de Palos, ¿no? Hay algunos de Madrid, Valencia, desde Bilbao también, por ejemplo. ¿Y qué más? Ah, en aeropuerto también. También podemos venir en avión. Entonces, hay dos aeropuertos, el de Corbera de Murcia, que está a una media hora más o menos, ahí también nos recogemos, o el aeropuerto de Alicante, que tiene muchas conexiones, muchas más que el de Murcia actualmente. Y Alicante está el aeropuerto aproximadamente 1 hora y cuarto, así. Y esas son las maneras de llegar, ¿no? Cada una elige la más cómoda o la que más tenga a su alcance. Y bueno, pues Cabo de Palos. Tenemos también, como en cualquier destino de buceo, tenemos alojamientos súper interesantes, ¿no? Aquí uno de ellos con el que más trabajamos, que está en el mismo pueblo, ¿no? Muy cerquita del puerto, está de los centros de buceo a 5 minutos, es el Hostel Subab, en el que luego haremos un sorteito de una estancia al final de esta charla. Y bueno, pues aparte tenemos muchas más opciones para alojarnos. Pensad que según las preferencias que tengáis, tenemos muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, si queréis que esté cerca del buceo, pues obviamente Cabo de Palos y este hostel. Tenemos otros apartamentos turísticos también en la zona de Cabo de Palos. ¿Que queremos algo más de playa? ¿Queremos alejarnos de toda la zona de Cabo de Palos? Pues bueno, La Manga del Mar Menor, tenemos hoteles, tenemos camping, que está muy cerquita en el Mar Menor, a 10 minutos. Podéis venir en caravana también. Hay zonas habilitadas para ello y muchos apartamentos turísticos, es decir, un montón de sitios para alojaros desde el mismo pueblo, insisto, hasta llegar a Cartagena. Son 20 minutos, 25 minutos. En Cartagena hay también hoteles bastante chulos y ya podéis hacer también un turismo de ciudad allí visitando todo lo que es
esas antiguas ciudades romanas, ¿no? Y bueno, pues eso es, en cuanto al alojamiento, es así de fácil. A la hora de movernos por Cabo de Palos, en la bici está bastante bien, ¿no? Es muy interesante, traes el vehículo y con la bici, o se pueden alquilar bicicletas también allí. Si venimos en coche, pues ya sabéis que depende de la temporada, pues puede haber más tráfico, menos tráfico, y para aparcar a veces está complicado, ¿no? En la zona de nuestro centro, es donde está al lado de la iglesia, pues ahí la verdad es que tenemos un montón de sitio para aparcar, súper cómodo. Así que en ese aspecto ahí está bien, pero es un problema muchas veces el vehículo. Entonces, hay que plantearse también otras opciones, ¿no? El transporte público en la zona, pues la verdad es que hay que ser honestos, está un poquito regular. Para moverse entre Cabo de Palos, La Manga, pues hay que traerse el coche, al fin y al cabo. Como en cualquier zona de buceo, cualquier pueblo costero, pues imaginaos la de restaurantes que tenemos, ¿no? La verdad es que es infinita la oferta gastronómica que tiene Cabo de Palos, ¿no? Tenemos sitios, pues, japoneses, chinos, tenemos sushi, tenemos cocina mediterránea tradicional, tenemos cualquier tipo de sitio para comer con vistas al mar o no, y la verdad es que la oferta es espectacular. De hecho, muy pronto se están planificando jornadas gastronómicas en Cabo de Palos, y aparte de la restauración, pues todos los servicios que tiene un pueblo, ¿no? Tenemos Mercadona, en Mercadona tenemos todo, tenemos chinos también, han puesto ahora un chino gigante, o sea que también tenemos cualquier cosa que necesitemos, la verdad es que estamos muy avanzados. Deciros también que en Valquisub, en este caso, tenemos algunos servicios especiales, ¿no? Como es el cuidado de niños o el cuidado de mascotas. Nosotros sabéis que una de nuestras princesas del centro es Edriel. Y le encanta tener compañía de otros animales, ¿no? Como ocurre muchos días, hay días que hay un montón de amigos de Edriel por ahí, por el centro. Bien, pues yo no sé si hasta ahora tenemos preguntas. Mientras preguntáis cositas y damos un tiempo, pues vamos a poner algún vídeo de Cabo de Palos. Bueno, pues continuamos. Si de momento no tenemos dudas ni cositas que comentar, vamos a hablar un poquito de, como vemos aquí, toda la zona de Cabo de Palos, Cartagena y, bueno, pues la región de Murcia, ¿no? Hablamos un poquito de geología. Es súper interesante que antes de ir a un sitio de buceo conozcamos lo que se produce en sus fondos marinos. Eso es fundamental. Y nosotros, pues siempre que venís a bucear, os estamos explicando todo esto en cada briefing y que vayáis de aquí conociendo toda la zona perfectamente, ¿no? No solamente la geología, sino tú luego veremos especies marinas, puntos de inmersión, etcétera, etcétera. Bueno, si vemos un poquito el mapa, en Murcia se encuentra las cordilleras o cadenas béticas, ¿no? Van desde el oeste, donde está el pico Revolcadores, que son 2.000 metros, y se va yendo toda esa cordillera hacia el este, terminando pues en Cabo de Palos, hasta el extremo sureste, en el cual pues la cordillera se sumerge y da continuación a la reserva marina, de la cual hablaremos ahora dentro de un poquito. Entonces, en este litoral hay dos sectores muy claros, ¿no? Donde esa montaña, como vemos, se sumerge en el fondo marino y da lugar a un talud,
Y bueno, pues al sur de Cabo de Palos, como veremos, hay ese gran desnivel, ¿no? Donde hay cañones submarinos, y al norte de Cabo de Palos, pues tendremos un fondo mucho menos profundo. Bien, eso es importante que lo conozcáis porque vamos a ver un poquito la vida en el mar, ¿no? Yo muchos de vosotros lo conoceréis, pero seguramente que a otros os interesa porque no habréis oído hablar un poquito de esto, ¿no? Sobre todo si sois un poco más noveles en el mundo del buceo. Bueno, pues la vida del mar comienza en el plancton, ¿no? El plancton son esos animales microscópicos, ¿no? Y uno de ellos es el fitoplancton, ahí donde digamos que todo empieza, ¿no? Pues son bacterias, son organismos que hacen la fotosíntesis. Fijaros que estos organismos desempeñan un papel en el ecosistema fundamental, porque producen el 50% del oxígeno que respiramos. Es importantísimo que sepáis esto, que reducen el dióxido de carbono y muy importante para la industria pesquera y también para nosotros, los buceadores, porque allá donde haya mucho de esto, donde tenemos que ir a bucear, ¿no? Por eso estamos hablando hoy en Cabo de Palos del plancton. Bueno, pues fitoplancton, como hemos dicho, organismos que hacen la fotosíntesis, ¿no? Plantas microscópicas, para que nos entendamos. Y luego hay dentro del fitoplancton también está el zooplancton, que es el que se lo come al fitoplancton, uno de los que los alimentan, ¿no? El zooplancton ya son pues crustáceos en estado larvario, ¿no? Y un montón de animalitos de estos que se ven aquí en estas fotos. Entonces, bueno, pues luego tenemos el néctar dentro de la cadena de agua, que son ya pues los animales que se mueven por su propia cuenta. El plancton son animales y plantas que se mueven y se dejan llevar por la corriente, ¿vale? Bueno, es importante que sepáis que todos los organismos marinos están interconectados, ¿no? A través de relaciones tróficas, ¿no? Pues se comen unos a otros y así funciona el ecosistema marino en su conjunto. Entonces, el fitoplancton es devorado por el zooplancton y esos son los consumidores primarios, ¿no? A partir de ahí, pues empezamos a tener herbívoros, los herbívoros los comen los carnívoros, carnívoros de segundo grupo, de tercer grupo, cada vez más grandes, hasta que al final llega el ser humano que se lo come todo, ¿vale? Así que fijaros que cómo es esto, ¿no? Que en 1.000 kilos de fitoplancton se transforman en 100 kilos de zooplancton, en 50 kilos de carnívoros de primer orden, 10 kilos de carnívoros de segundo orden y al final queda 1 kilo de carnívoro de tercer orden. Entonces, fijaros la de producción que tiene que haber en el mar para poder tener nosotros alimentos, entre otras cosas, ¿vale? Vamos a ver otro vídeo. Si tenéis alguna preguntita, lo comentamos, ¿vale? Bueno, pero os contaba yo todo esto, ¿no? Hemos empezado hablando de esas montañas, de esos escarpes, de ese Cabo de Palos al borde del precipicio, un poquito sobre la vida marina, cómo se genera, ¿no? Y todo tiene un porqué. Ahora vamos a hablar de lo que es el upwelling o las urgencias, ¿no? Fijaros que estas son las grandes migraciones en el mar, ¿no? Son movimientos ascendentes que aportan nutrientes a aguas superficiales, de las aguas muy profundas, de ese cañoncito, de esos fondos que hemos visto antes. Y los más destacados urgencias o upwelling de vida marina yendo hacia arriba, ¿no? Hacia aguas superficiales, fijaros que tan solamente el 1% solamente el 1%
de zonas del planeta están llenas, o sea, se produce el upwelling y producen el 20% de la vida marina, ¿no? Entonces, los más destacados de estas zonas donde se producen estas urgencias son en los bordes orientales, perdón, de los océanos. Entonces, fijaros que nosotros tenemos uno muy cerca que se produce en el suroeste de África, oeste-noroeste de África. Entonces, estamos muy cerquita del estrecho de Gibraltar, esta urgencia, y entonces, estas aguas, ¿qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, traen un aporte de nutrientes, son aguas frías, entonces ese nutriente son sales de tipo mineral y orgánica, entre las que están nitrógeno y fósforo, y unos carbohidratos que van a conformar la clorofila del fitoplancton que hemos hablado hace un ratito, ¿vale? Entonces esto lo traen aguas superficiales que están empobrecidas por el consumo biológico que tenemos, y este fenómeno ocurre en cualquier parte del océano, ¿vale? Aunque hemos dicho que se producen en las costas orientales de los océanos. Uno de ellos, como hemos dicho, muy cerquita. Bien. Por eso, Cabo de Palos, hablaremos que es una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta, ¿no? El paso del estrecho de Gibraltar pues permite que haya un intercambio de corriente hasta Cabo de Palos. Es un sitio estratégico que marca ese límite de la influencia atlántica hacia el interior del Mediterráneo. Las aguas, veremos que hay agua profunda y aguas superficiales. Las masas de agua profundas que bañan la región murciana pertenecen al extremo sureste de la cuenca Algero-Provenzal, que es una zona de transición con el mar de Alborán. En esta zona hay cañeros submarinos que a más de 1000 metros producen afloramientos interesantes, es decir, desde el estrecho hasta Murcia, pues hay un montón de cañones submarinos, hay una serie de configuración del fondo marino que hace que esa agua profunda que viene del estrecho desemboque en el mar de Alborán y consiga que suba toda esa cadena de nutrientes que decíamos antes. Luego, en aguas superficiales, ¿qué ocurre? Bueno, pues el Atlántico tiene muy baja salinidad, mucho más baja que el Mediterráneo. Por lo tanto, entran esos nutrientes en aguas menos profundas, ayudados por el viento también, y estas corrientes van haciendo giros. Vamos a ver qué tenemos por aquí, otra diapo. Aquí esta es. ¿Vale? Entonces, como veis, aquí en el estrecho se van produciendo unos giros, ¿no? Y esos giros pues hacen que, fijaros que del segundo al tercer giro, pues nos damos cuenta que esas aguas superficiales van a llevarnos de frente hasta la costa murciana y van a hacer pues que esas urgencias, ese upwelling, pues sea mucho más favorable y ¡bam!, venga de frente contra nosotros. Así que es importante eso que lo tengamos en cuenta porque es fundamental para la vida marina que esas dos masas además se mezclan, ¿no? Y generan pues lo que se llama el rock and roll, ¿no? Donde hay fiesta, donde hay corriente y fiesta, ¿no? Y donde hay corriente y vida marina y tenemos un gran hidrodinamismo. Así que cuando ocurre todo esto se produce un bloom, ¿no? De vida marina y ocurre en varias ocasiones del año. Fijaros que ahora hablaremos un poquito de las temporadas de Cabo de Palos, pero hay un bloom primaveral, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues en invierno. En invierno está el agua muy fría, las sales minerales se acumulan en las aguas frías, van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y el fitoplancton no puede crecer. Pero con la primavera el sol empieza a pegar y empieza a calentarse un poquito el agua. Entonces crecen microalgas, esas microalgas hacen que crezca el zooplancton y toda la cadena alimenticia, por lo tanto ya tenemos esa sopa que necesitamos, ¿no? En otoño ocurre lo mismo, hay otro afloramiento, ¿no? Pero es diferentes causas. ¿Qué pasa en verano cuando estamos buceando? Se produce esa termoclina, ¿no? Fijaros que a veces estamos en julio buceando ahí en Cabo Palos y tenemos a 30 grados, perdón, a 30 metros, 25 metros, 14, 15 grados de temperatura y arriba tenemos 27 y es una locura, ¿no? Vas ahí con tu traje corto, te metes ahí calentito y de repente te congelas. Nos quedamos todos en la termoclina y que nadie quiere bajar para abajo. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha radiación solar en la parte de arriba, ¿no? Mucho calor, no, se supone que no hay tanto viento, aunque Cabo de Palos tiene sus leveches y su parte de viento, pero bueno, mientras esas dos capas están diferenciadas y no se mezclan, pues lo que tenemos es que las aguas no se mezclan. Cuando se empiezan a mezclar, la termoclina ya desaparece y permite las sales minerales a superficie, ¿no? Entonces, como que el agua caliente tiene bloqueado al
al nutriente y cuando se mezcla, pues ya el nutriente empieza a subir otra vez y lo que tenemos es el bloom del fitoplancton del otoño, ¿no? Por lo tanto, a veces, pues, entre abril y junio tenemos una explosión de vida en Cabo de Palos y luego a veces septiembre, octubre, pues tenemos otra explosión de vida. No va, va con las temperaturas, va con los vientos, también la influencia de las aguas profundas del estrecho, también depende un poquito de cómo esté el estrecho, perdón, el Atlántico contra el Mediterráneo en intercambio de aguas. Total, que eso es un poquito lo que nos encontramos, ¿vale? Entonces, es importante que en esto tengamos claro que Cabo de Palos es una de las áreas con mayor biodiversidad, gracias a que tenemos una cerca, una gran zona de upwelling y luego el paso del estrecho hace que en esos giros, además, tengamos esos nutrientes que nos vienen de, nos pegan ahí de frente en toda la reserva marina. Bien, pues esa intensa corriente de entrada, pues al final lo que hace es que, como decíamos, también es una zona con gran hidrodinamismo, ¿no? El gran hidrodinamismo, pues afecta a los animales marinos. Imaginaros todas esas corrientes, ¿no?, de nutriente, pues ¿qué hacen? Primero, pues que haya muchos peces pequeños, herbívoros, que estén ahí, pues las bogas, que son como las sardinas, los boquerones, están ahí persiguiendo a todo este plancton que va con la corriente, ¿no? Y luego, pero también todo este plancton y todo este nutriente alimenta a los organismos que viven en el fondo. Entonces, las corrientes tienen una gran influencia sobre organismos, ¿no? Todos habéis visto, pues, esponjas, ascidias, todo lo que son las gorgonias, ¿no? Todos, pues, también, incluso las algas, ¿no? Todos estos animales, al final, están pegados al fondo, pues, comen de lo que les trae el agua. Si el agua está muy quieta, pues, poca comida tienen. Si el agua tiene... es una sopa y además hay mucha corriente que la transporte, pues va haciendo una influencia en zonas y va haciendo que se genere esa gran biodiversidad. Cuando el fondo está muy poblado, pues también favorece que haya pequeños crustáceos que le van a dar alimento a otras especies. Por tanto, ahí es la manera en la que se cierra el ciclo, ¿no?, y tenemos todas las especies marinas posibles. Bien. Y bueno, pues Cabo de Palos, aquí lo tenemos un poquito más cerca. Como veis, tenemos una vertiente de buceo que va al norte, otra vertiente que viene del sur y luego un poquito más hacia el levante, pues ahí tenemos la Cala Fría, por ejemplo, donde está el islote del Cabo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando venimos a bucear, si entran levantes, pues tenemos muchas zonas a resguardo por el sur. Cuando entran leveches, tenemos todo el sur un poco tocado y la zona de costa, pues más hacia el este, noreste y norte, pues es más practicable. Y luego, pues, la reserva marina donde se encuentra, ¿no?, hacia el noreste, pues está también influenciada, obviamente, por estos vientos de levante o vientos de leveche, ¿no? Que, pues, a veces el levante trae las aguas un poquito más cálidas del interior del Mediterráneo, los leveches suelen traer aguas frías, también viene corriente del estrecho trayendo agua congelada de vez en cuando, en verano a veces que estamos muy bien, pero luego entran las termoclinas, como decíamos antes, por esas bolsas de agua a diferente temperatura. Y bueno, pues el agua en Cabo de Palos está entre 14 grados ahora en invierno, 13-14, muy estable, va empezando a subir luego a partir de febrero, marzo, abril, hacia los 20 grados, mayo, y cuando ya empieza a pegar el calor fuerte, la tierra se calienta. Lo que hace es lo que comentábamos antes, que sube mucho la temperatura en aguas superficiales, 10, 15, 20 metros, hasta 27 grados, 26, 27 grados, y a partir de los 25 metros aproximadamente se sigue manteniendo en 14, 15 grados hasta septiembre, octubre, cuando ya se mezcla el agua y empieza a haber otro afloramiento, ¿no? Otra floración. Por lo tanto, nos encontramos con esa característica, si es que en 30 metros o más allá, más abajo, el agua casi siempre está 14, 15, como mucho 17 grados, por eso se mantienen muy vivos, pues, todo lo que son los coralígenos de aguas templadas, ¿no? Desde el falso coral, todo tipo de gorgonias, como pueden ser las gerardias, la gorgonia roja, la amarilla, la blanca, la mano de muerto, todos estos corales naranjas también. Yo no voy a hablaros de forma científica porque si no nos enteramos, ¿vale? Esto es algo que es en internet, es en Google. Yo os hablo de, pues eso, de las especies, los nombres comunes. Puesto estos corales,
viven gracias a que la temperatura media donde ellos están está siempre alrededor de unos 20 grados, ¿no? Entre 14, 20, y es lo que necesita un coral para poder vivir, aparte de una salinidad, aparte de un hidrodinamismo para que sus pólipos puedan alimentarse, pues necesitan aguas frías, sobre todo muy constantes, ¿no? Como decíamos, es lo que tenemos en Cabo de Palos, esas temperaturas. Que para nos gustaría a veces bucear más calentito, pero es verdad que si no fuera por estas aguas, tendríamos un buceo mucho más pobre en este sentido. Así que damos un momentito si queréis hacer alguna preguntita más y vamos a aprovechar para ver el vídeo de un cinturón de Venus, que es otro de los animales que viven en la columna de agua, que a mí me gusta mucho siempre, os cuento siempre que en las paradas de seguridad, cuando estemos ahí, miremos el azul porque el azul trae mogollón de especies súper raras que en Cabo de Palos tenemos la gran suerte de poder ver. Dentro vídeo. Bueno, he visto alguna de las preguntitas que teníamos por ahí y sobre el tema del exceso de nutriente en el mar menor. Es cierto, no quiero desviarme mucho del tema, lo que se ha producido en el mar menor es una eutrofización, que es la ruptura de la cadena trófica, y lo que se ha generado es debido a una serie de elementos externos, ¿no? Pues se produce una gran afluencia de fitoplancton, entonces es una sopa tan verde, pues que genera otra serie de problemas, de los cuales ahora pues tampoco voy a extenderme muchísimo, pero sí, efectivamente, eso es un poco lo que le ha pasado al mar menor, lo que le está pasando. Aunque también deciros que podéis chequear la prensa, porque se están ya haciendo estudios, ya en serio, y se están dedicando presupuestos para la recuperación de la laguna. Y no es algo que, a mi opinión y mi juicio personal, como todo, pues que tiene un gran problema. Es un enfermo el mar menor, pero dándole descanso y dándole unas pautas, lo estamos recuperando. Y bueno, pues hablamos un poquito de cómo planificamos las inversiones en Valquisub, ¿no? Vamos a cambiar un poco el tercio. Recordemos que hemos hablado de esa zona de Cabo de Palos con esa gran cordillera, con esos fondos de 2.500 metros de profundidad muy, muy cerquita del cabo, ¿no? Al sur. Y eso hace pues que las corrientes suban, ¿no? Que haya una gran fuerza en el mar de las corrientes y eso además traiga pues nutrientes y favorezcan la vida marina. Y todo ello hace que tengamos una zona espectacular. Pues comentaros, ¿no? Que cuando vengáis con nosotros, y además hay muchos centros muy profesionales, eso siempre quiero decirlo, aunque estamos hablando del nuestro, pero es verdad que si no tenéis sitio con nosotros, hay otros que son maravillosos, somos todos amiguetes, tenemos una asociación y la verdad es que da gusto compartir el espacio con esta gente, ¿no? Pero bueno, nosotros planificamos siempre con dos guías de buceo, planificamos con un guía de buceo por máximo de 6 buceadores. Cuando venís, que hace un tiempo que no buceáis o principiantes, siempre recomendamos hacer unas inmersiones o una inmersión en adaptación fuera de la reserva marina, donde como veis a veces son estas las condiciones, ¿no? Que hay un poquito de corriente y que tenemos que, bueno, pues hay rocas muy prominentes, esta es una zona muy profunda, con una roca a muy poca profundidad, pero bueno, es cierto que son las inmersiones en algunos lugares un poco más exigentes, pero nos encargamos de que lleguéis hasta este punto siempre de una manera segura y acompañados. Por eso llegáis y hacemos un chequeo y hacemos inmersión tranquila. Si os hace falta otra inmersión más tranquila, pues seguimos haciéndola y vamos progresivamente recorriendo pues toda la maravillosa zona de Cabo de Palos hasta que podéis llegar a bucear en cualquiera de los lugares que tenemos, ¿no? Por lo tanto, eso es importante que lo sabéis. ¿Qué temporadas tenemos, ¿no? en Cabo de Palos? Pues hay una que es según la tipología del buceador, que es obvia, que es la parte de las vacaciones, ¿no? ¿Cuándo hay vacaciones? Pues la Semana Santa. Hay una de las temporadas, ¿no? Que es cuando más viene la gente, pues que más le interesa hacer sus bautizos, sus cursos, aunque también hay buceadores, ¿no?
pero es verdad que es una época donde se demanda mucho más la formación. De ahí pega un bajoncillo y toda la primavera, pues bueno, es más de los buceadores, es más de la gente con experiencia o la gente que lo tiene como un deporte asiduo, que dice, bueno, pues a mí me apetece un montón coger y pegarme un fin de semana en abril o en mayo de buceo, como una de las más, de mis actividades que hago cotidianas. Pues muy bien, genial. Pero luego viene otra de las temporadas, que es la del verano, ¿no? También el verano, con pues la gente que está de vacaciones, que aprovecha para sus cursos, sus bautizos y que también se hacen las inmersiones de los buceadores, ¿no? A veces no penséis que la temporada en Cabo de Palos es como, bueno, en verano está lleno de gente, es horrible, ¿no? También hay un espacio para buceadores, para buceadores expertos, ¿no? Porque obviamente nosotros en el centro, pues siempre un grupito, un guía se va con la gente que viene un poco más de más estival, siempre tenemos algún guía que vamos con la gente que es más asidua, ¿no? Que tiene más experiencia, que quiere un poco más, pues siempre hay espacio, ¿no? Por lo tanto, ahí son las temporadas. Llega el otoño donde los buzos sabéis que hay otra floración y tenemos un montón de actividad en Cabo de Palos porque hay un montón de vida marina, también es una brutalidad. Y bueno, pues luego llega el invierno, baja un poquito para también la gente con más experiencia, la gente que quiere bucear un poco más exclusivo. Y esas son las temporadas que tenemos, ¿no? Entonces, digamos que lo fuerte es septiembre, octubre y noviembre. Esa es la gran temporada porque es la floración que hay más fuerte, ¿no? Que ha acumulado ya la de la primavera, la de junio. Va acumulando vida marina. Todas las bogas que ya empiezan a aparecer en junio o julio, pues llega septiembre, octubre y es eso una fiesta, como veremos ahora en alguno de los vídeos, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos, según tipo de buceadores, según nutrientes, pues según climatología se dan las temporadas, ¿no? Y aquí me pone un poquito a hablar según la vida marina, ¿no? Cabo de Palos, insisto, es un vergel, ¿no? Voy a contaros un poco en todo el año cómo se produce todo esto. Y empezamos ahora, ¿no? Estamos en enero. ¿Qué tenemos ahora en enero? Pues mirad, tenemos los peces de arrecife, que están pues, los meros, los abadejos, las doradas, la cherna, el dentón, pues todos estos que están por allí siempre y luego algunos que aparecen de vez en cuando, el pez luna, el pez San Pedro, la urta, pues la sama, pues todos estos espáridos también que andan por ahí perdidillos, ¿no? Entonces es una época donde pues los meros quizás están un poco más profundos y así en poca cota pues hay que reconocer que no es que sea la explosión de vida marina enero, febrero, marzo, pero sí que tenemos los nudibranquios, entonces
Bueno, creo que ya se me escucha otra vez. Hemos tenido algún problemilla técnico, pero ya está solucionado. Menos mal que tenemos allá la gente de Brave Divers allá a tope, el técnico ahí solucionándolo todo. Bueno, pues hemos estado viendo lo que es el Starting Run, ¿no? Por donde me había quedado. Decíamos que en primavera ya llegaba una explosión de vida, llega el calentamiento del Starting Run porque llega ya un montón de mogollón, ¿no? Y se mezcla pues con que la vida de arrecife también va aumentando, también va creciendo. Y bueno, pues luego lo que ocurre en verano es que se mezcla todo eso, ¿no? Y también vienen, como decíamos antes, en la columna de agua en el azul, pues como tenemos arriba a la izquierda, pues una cadena de salpa máxima, llegan los ctenóforos, llegan los encajes de Venus. A ver, que sigue habiendo problemas técnicos aquí. Madre mía, el directo, ¿eh? Madre mía, el directo. Qué terrible es. Yo espero, voy a consultar a ver si ya estamos antes de seguir a lo loco. Ahora. Vale, creo que ya está. Bien, disculpad. Os daré unos minutillos más de inmersión cuando vengáis a bucear aquí. Bueno, pues lo que estábamos diciendo. Que llega el verano y en la columna de agua es súper interesante, ¿no? Yo siempre lo digo a la gente, por favor, mirad la columna de agua, que es preciosa, ¿no? Pues esto, la cadena de arriba a la izquierda, de salpa máxima, los ctenóforos, el cinturón de Venus, como hemos visto hace un rato en un vídeo, y bueno, pues es una pasada. Así que ya llega el verano y tenemos de todo, y la explosión de vida, llega el otoño, y en otoño ¿qué tenemos? Pues en otoño tenemos otra vez pues todo el tema de los grandes Sardin Run, como ahora veremos en algún otro vídeo, y a veces es una locura, nosotros a veces bajamos y decimos, madre mía, no me lo puedo ni creer que esté esto así de vida, es que es alucinante. Veréis en vídeos en internet, lo veréis todo bien, ¿vale? Y luego llega el invierno, bueno, pues llegan los pelágicos otra vez y hay otra vez otro mogollón. Lo que tiene Cabo de Palos también interesante, pues que a nivel de fotografía macro y artística hay mucha gente pues que le encanta porque al final pues es una zona que lo da, ¿no? Te bajas a bucear y si no tienes una cosa tienes la otra y siempre tienes algo y cuando no tienes nada porque hay días verdosos de sopa que no hay visibilidad, pero a veces no es visibilidad pues porque está verde, de tanto nutriente que hay, ¿no? Pues resulta pues que te pones ahí con tu macro, con tu camarita, bichear, y encuentras de todo. Y es una pasada. Por lo tanto, es que eso es lo que tiene, ¿no? Que siempre encuentras todo. Aquí tenemos un par de cositas muy bonitas, ¿no? Que hemos fotografiado. Y bueno, pues empezamos. Decimos que vamos a ver algún concursito. Así que preparar los deditos para escribir, porque tenemos concurso. Bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo siempre digo a los buceadores, no vayáis corriendo, nadando a toda castaña para allá. No, vamos a pararnos, ¿no? A observar. Y algo muy bonito del buceo es observar la vida marina. Y Cabo de Palos tiene para todo, porque al final llegas al sitio y cuando no hay una cosa hay la otra. Llego, mira, una morena. Pues quédate observándola un rato, ¿no? Ah, ya la he visto, venga. Pongo el tic, he visto la morena. Voy a otra cosa, voy a otra cosa, voy a otra cosa. Pues, ¿qué tiene la morena en la boca? Es la pregunta que el primero que la acierte, ¿cómo se llama? Ese pez que tiene la boca y cuál es su función, pues cada vez que sorteemos algo, pues ¿qué sorteamos? Pues una inmersióncita, vamos a sortear una inmersióncita en la Reserva Marina, ¿vale? Con todo full time, con equipo, con de todo, con seguro, con todo lo que necesitéis. Porque vienes así que no tengo nada, pues ala, pum, a la reserva, ¿vale? Obviamente si lleváis más de 6 meses sin bucear o acabáis de hacer el curso Open Water o algo así, tenéis que hacer primero una inmersión de adaptación en la Reserva Marina, es súper importante.
¿vale? Así que fijaros, también tenemos una cadena de fotos que nunca había puesto antes en internet y he aprovechado esta charla para ponerlas, porque bueno, pues vi esto ahí y le di al botón y lo dejé ahí y he sacado una serie alucinante, ¿vale? Entonces fijaros lo que hace, ¿no? Este animalito, pues se da un paseíto, ¿qué ha dado un paseíto? Pues bueno, espero que lo hayáis acertado ya, pero lo que es una simbiosis entre Morena y este animalito, que tenéis que decir el nombre, este pez, que pues a veces estás ahí, miras la morenilla y a veces ves las gambitas, y a veces lo ves este por el ojo, por aquí, pues espérate un poco, pero tienes que estar muy quieto, ¿vale? Para que no se vaya. Entonces te va por el ojo, pues como han visto, se mete en la boca y en la lengua. Fijaros qué foto más chulísima del bichito en la lengua. Y luego pues, otra vez para el diente, otra vez para arriba, se da un rulo y al final, bye bye, me voy. Este animalito también se encuentra en los meros. Entonces a veces tú cuando ves el mero está o aterrizado, así puesto esclavado, como decimos en Murcia, así en la roca, mirando arriba. A veces está así porque está, a ver qué pillo, a ver si pillo algo de comer. Y otra vez está así todo a gusto, sobre todo por las mañanas, ¿no? Y cuando de repente te acercas así muy despacio, sin moverte mucho, tiene el este ahí, por la cara. Entonces estás ahí mirándolo a ver qué es lo que hace, ¿no? Y de repente se va. Y ves que el este que está en la cara hace, y se tira. Se tira ahí al hueco donde estaba el mero, la tana, por eso dice que están entanados los meros. Y bueno, pues ahí podemos observar. Entonces, lo que decíamos, observar la vida marina, no solo vayáis ahí, venga, venga. Pero eso cuando uno se hace fotógrafo y ve con su cámara, la cosa cambia, porque ya empieza a observar y empieza a buscar acción, empieza a buscar algo, ¿no? De, ahí, a ver, y se convierte en un rollo para el compañero. También tenemos soluciones en Valquisub para eso. Cuando venís fotógrafos, ponemos un guía para los que vayan de fotógrafos, ¿vale? Y diréis, bueno, es que vais mil guías. No, pero a ver, si vamos en el barco 12, 11, pues que van tres con foto, pues con un guía. Y los otros demás, pues con otro guía. Que hay un poco de tres con foto, dos que son muy noveles y otros que quieren algo de rock and roll, pues intentamos poner un tercer guía. Eso lo intentamos y casi siempre lo conseguimos, ¿vale? Así que lo importante es que disfrutemos todos de la buena inmersión. ¿Y qué más que vamos a poner? Más vídeos de Sardine Run, ¿vale? Entre todo esto, más Sardine Run para que flipéis, porque es que lo que veis es real. Y... Y estamos contestando preguntas. Sobre la pregunta de la visibilidad. Bueno, pues, a ver, depende de la época, pero Cabo de Palo posee una visibilidad media espectacular. Entonces, no está ligado a una época del año, porque, a ver, depende mucho. Cuando hay nutriente, el agua se pone verde. Pues aquí y en Sudáfrica, donde para ver el tiburón blanco o a veces para ver el tiburón ballena, pues tiene que estar el agua verde, porque estos están comiendo plancton. Entonces, a veces el agua está verde en Cabo de Palos. Es verdad que no es muy usual, ¿no? Cuando hay un temporal como el que está viendo estos días, siempre es recomendable esperar 4 o 5 días a que el agua pare y todo ese agua que se ha batido, pues va cayendo, el sedimento va cayendo y al final se queda mucho mejor. Pensar en Cabo de Palos, como no tiene ríos que desemboquen cerca, cuando el agua llueve, ¿no? La zona rocosa es muy limpia y no arrastra mucha sedimentación al mar. Por lo tanto, eso evita que ese sedimento se quede. Y si eso se va quedando, ¿qué hace la corriente? Se lo lleva y lo limpia. O sea, que a veces tenemos de mala visibilidad 1, 2, 3 días sueltos y luego se limpia de repente. Pero gozamos de una visibilidad espectacular, sobre todo desde junio aproximadamente hasta septiembre. Suele haber muy buena, exceptuando esas subidas de nutriente que a veces lo ponen un poco verdoso. Y luego, normalmente, diciembre, enero, febrero también son épocas muy buenas. Bueno, todo el año, la verdad, que todo el año la visibilidad es muy, muy buena. Podéis verlo también en vídeos que encontráis por ahí por YouTube y por todos los lados, en los Facebook, en los Instagram de los centros de buceo. Podéis ver las épocas del año. También os recomiendo que entréis en nuestro Instagram y en nuestro Facebook y ahí veáis fotos, ¿no? Y ahí es donde también vais a poder ver cómo está en cada momento del año, porque ahí todo va en directo. Hacemos fotos en el agua y las subimos, fotos y las subimos. Así que, chicos, vamos a bucear, que es lo que toca ahora, y vamos a ver un poquito las zonas de buceo, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene el Cabo de Palos en general? Tenemos los barcos enfrente del centro de buceo, sobre todo el nuestro. Tenemos el centro, la calle de Cabo de Palos, que van los coches, y luego tenemos ya para equiparnos y el barco. ¿Qué digo yo? 20 metros escasos. Así que nosotros dejamos las botellas ya puestas en el muelle y solo tienes que llegar con vuestro equipo, montar y subirlo todo en el barco. Muy, muy fácil. Y muy sencillo y muy cómodo, ¿vale? Luego tenemos las zonas de inmersión entre 5 y 20 minutos en barco. Lo más lejos, el Bajo de Fuera, por ejemplo, que solemos tardar unos 25 minutos. Si hay muy buena mar, a lo mejor tardamos un cuarto de hora. Pero vamos, que no nos va más allá de media hora cualquier inmersión. Por lo tanto, es una cosa muy sencilla y muy cómoda. Por eso no hacen falta grandes barcos, sino hacen falta barcos cómodos, barcos rápidos, para que también si hay algún tipo de emergencia podamos ir muy rápido, volver a puerto en condiciones. Así que es lo que se estila en Cabo de Palos, ¿no? También es importante que sepáis que tenemos la quema hiperbárica súper cerca, en Cartagena, media horita. Tenemos también siempre coordinado todos los centros de buceo, tenemos un plan, siempre con un buceador, si ocurre algo nos ayudamos, nos echamos una mano. Y con la quema hiperbárica, además de que la tenemos controlada, tenemos un contrato de uso y sabemos perfectamente dónde se encuentra y vamos, que ante una emergencia, Dios no quiera, lo tenemos todo bastante organizado, ¿no? También hay desfibrilador en el puerto, en las dependencias de la policía local, también es importante, ¿no?, que tengamos un desfibrilador siempre en la zona. Y eso es un poquito así de lo que es el plan de las inversiones, ¿no? Así, rapidito. Vamos a hablar de las zonas de buceo que tenemos. Si tenemos el mapa en la mente ya que hemos visto antes, esto del sur ahí con ese escalón que hay a 2.000 metros, pues nada, vamos a dividir Cabo de Palos en tres zonas. La zona del sur del Cabo de Palos, toda la cornisa sur que tenemos, zona rocosa pegada al cabo, pegada a la costa, y luego tenemos arenales, zonas de Posidonia, Cascajo, también tenemos costera, también tenemos, bueno, un montón de tipos de hierba, digamos, de plantas marinas que hacen praderas donde hay una vida espectacular, nudibranquios, pues tenemos un montón de crustáceos. La Posidonia, sabéis que es un sitio donde es una guardería, la posta de huevos, vida pequeña, o sea, que es un espectáculo, ¿no? No hay que nunca decir no a la Posidonia, no, es que solo quiero ir aquí o allí, no, pues hay que disfrutar de todos los ecosistemas. Por lo tanto, en la zona sur lo que tenemos son ambientes rocosos, como estamos viendo en las imágenes. Tenemos alguna gran gruta, ¿no? Llamamos a Gran Cañón a esta inmersión. Y el Bajo del Descargador también. Y bueno, un montón de sitios como el Wave Rock que tenemos y pues, sitios espectaculares, ¿no? Que son sitios más tranquilos, veis que la visibilidad es espectacular. Esos son inmersiones en verano, en primavera, 20 metros, 25 metros, y bueno, pues son sitios espectaculares, más sencillos, más tranquilos, profundidades de hasta unos 20 metros de profundidad, corrientes muy suaves, zonas tranquilas para disfrutar de inmersiones muy cómodas y prepararnos para a veces el rock and roll de la reserva marina, que en muchas ocasiones la reserva también está súper calmada, es decir, eso de que es que siempre hay corrientes, es que es muy difícil. Bueno, cuando hay corriente, lo gestionamos, os enseñamos y al final, si hacéis un poco seguir las normas, pues al final todo queda muy bien y nos lo pasamos muy bien y lo conseguimos, ¿no? Así que en el sur tenemos, insisto, algunas inmersiones muy chulas. ¿Y qué más tenemos en el sur? Pues el Naranjito, ¿no? Naranjito es un barco, la isla de La Gomera, ¿no? Tuvo cambio de nombre varias veces y, bueno, pues es un naufragio espectacular, súper cerca. Lo tenemos a 5 minutos del puerto, 10 minutos como mucho, en un fondo entre 28 y 45 metros. Muy sencillo, siempre tiene un cabo por el cual bajamos, su par de bodegas, la sala de máquinas para quien tiene un poquito más de experiencia, pues ahí siempre encontramos, casi siempre encontramos un peluna, siempre buscamos los congrios, las morenas, las gambitas que están ahí en algunos sitios, ¿no? Las anémonas joyas también. Y bueno, pues un espectáculo observar su historia. Nosotros en el año 2008 hicimos una investigación ahí muy férrea, ¿no?, de saber qué le había pasado al barco. Pues bueno, a mí no me cuadraba mucho que se hubiera volcado y que siguiera de pie, ¿no?, en el fondo marino. Cuando un barco de 50 metros deslora sobre un fondo de 40, si se vuelca, tiene que haber estado de lado o boca abajo. Eso me comentaban algunos amigos ingenieros navales, que yo les preguntaba, ¿pero es posible? Y me dijeron, tiene que haber otra historia detrás.
Pero la verdad es que parecía imposible encontrar esa historia en un montón de años, desde que yo llegué por Cabo de Palos hasta que en el 2008 pues, tuvimos la gran suerte de que alguien nos dio las fechas correctas, alguien que trabajaba en aseguradora, nos dio unas fechas correctas del hundimiento, que no era el año 43, sino el año 46, perdón, no era el año 46 como ponía internet en todos los lugares, sino que era el 43, el 13 de abril. Eso está documentado, no me lo he inventado yo. Entonces conseguimos ver todo el archivo del hundimiento del barco, 52 páginas, donde está todo escrito y que contamos en un documental que tenemos, antes lo vendíamos en DVD, en YouTube tenemos un tráiler y bueno, pues si alguien nos quiere escribir, pues podemos, cuando venís a Cabo de Palos, os lo enseñamos, lo vemos allí en el centro y es súper interesante. Entonces, bueno, pues la historia al final no se hunde por un golpe de mar, como decían, sino por otro motivo. Y ahí está ese barco espectacular que lo disfrutamos un montón, con muchísima vida marina y una inmersión muy, muy bonita. Siempre el Naranjito tiene algo que ver. Aprovechamos para ver otro vídeo. Si también tenéis preguntitas, pues aprovechar. Y vamos a ver esos peces luna espectaculares que tanto nos gustan. ¿Ya? ¿Estamos ya? Bueno, pues la preguntita que he estado viendo por aquí de si hay pecios en la zona, lo que acabamos de contestar, está el Naranjito como un pecio ya un poquito profundo, 28-45. Ahora más adelante hablaremos un poquito del Bajo de Fuera, del Sirio, que está en 40 metros. Y luego a partir de 40 metros tenemos mogollón de barcos técnicos. Nosotros en Valquisur no hacemos buceo técnico, hay algún otro centro que sí que os puede llevar, tanto al Carbonero como al Stanfield y a barcos hundidos mogollón a entre 40 y 70 metros de profundidad, muchísimos. Entonces, Cabo de Palos es una zona de barcos hundidos brutal. Hay alguna chatarrita por ahí en la Cala Fría, en la Manga, pero bueno, como pecio así a lo bruto, desde el Naranjito hacia el Bajo de Fuera, ¿vale? Bueno, pues continuamos. Me chivan por ahí que todavía no ha habido acertantes del concurso del pececito, de una pistita, ¿vale? Es el pececito que limpia las morenas o que limpia los meros. Solo tenéis que... San Google, pez que limpia morenas, pez que limpia al mero. No digo nada. No digo nada, ¿eh? Que no quiero que se quede desierto, hay que regalar ahí inversiones, tenéis que venir a bucear, chicos. Bien, pues hemos hablado ya un poquito de la zona del sur del Cabo, ¿vale? Una zona, como decíamos, muy interesante, ¿vale? Muy rocosa y con mucha luz y con mucha vida marina, mucho alevín, es que es un espectáculo, la verdad. Es que no me canso yo de bucearlo, ¿eh? No me canso de bucearlo yo, esta zona. Bien, la zona del norte de Cabo de Palos. Bueno, pues nos queda la Manga, ¿no? La Manga está lleno de lajas, está lleno de misterios y nosotros en Valquisur que nos llama la curiosidad de yo miro así el mar, así a lo lejos y digo, madre mía, la de cosas que tiene que haber ahí abajo. Y vuelvo loco. Entonces,
cuando llega el invierno, cuando llegan días que no hay buceadores, pues cogemos algunos del staff y en la sonda que hemos visto ya algunas montículos, algunas cositas, pues nos tiramos ahí abajo, nos damos una vuelta, pues hoy no hay nada, pues nada, Posidonia, una roca, tal. Pero a veces que flipamos, porque a veces que nos hemos encontrado cosas espectaculares. Seguro que muchos de vosotros que estáis ahí sois testigos de algunos de los encuentros, como esas dos grandes anclas en una zona del norte de la manga, que son alucinantes y que ¿qué voy a deciros? Pues que hemos visto cosas espectaculares, cosas que no podemos decir a veces, ¿no? Que se quedan para los que vamos. Son esas inversiones que se llaman a lo loco, que muchos de vosotros me decís, aquí, eso a lo loco, a lo loco. Digo, venga, pues a lo loco, ahora aquí mismo nos tiramos, a lo que caiga. ¿Eh? No quiero contar chascarrillos, pero una vez salimos cabito de mar. Así que, nada, pues tenemos al norte cosas muy chulas, muchos de centros de buceo también conocerán puntos de inmersión y nosotros pues tenemos los nuestros, ¿no? ¿Y qué nos queda ahora? Pues el espectáculo de la Reserva Marina. Pues un lugar increíble, como muchos de vosotros ya sabéis. Voy a hacer una pequeña introducción. Esta reserva marina es importantísimo que sepáis que es de interés pesquero. Es decir, así rápido y en caliente. Esto es un coto de pesca para la pesca artesanal del pueblo de Cabo de Palos. Quedan algunas licencias. Esta pesca artesanal se hace mediante unos artes que son artes menores y que no inciden y que son sostenibles. Los pescadores faenan, tienen sus licencias, son vigilados, tienen que llevar un estadillo de las capturas y, bueno, pues tienen un control muy exhaustivo ellos mismos. Son conocedores de que si respetan este caladero, ¿no? Digamos, este coto, este criadero que tiene la reserva marina, pues que tendrán cada vez más. Y, de hecho, así lo reconocen, que desde el año 95 que se creó esta reserva hasta hoy, pues cada año hay mucha más vida. Por lo tanto, la pesca artesanal sostenible, el buceo sostenible, también son actividades científicas, ¿no? Obviamente. Todo esto quiere decir que se está practicando y que si sigue lleno de vida es porque se está haciendo algo bien. Así que lo único que tenemos que hacer es bucear con responsabilidad y tal y como decimos en los centros de buceo y las normas que aplicamos. Y que si vemos redes de pesca, si vemos cualquier aparejo, no debemos tocar nada porque somos meros invitados, es un chiste que yo suelo hacer, ¿no? ¿Qué pensamos en la reserva nosotros? Pues meros invitados, ¿vale? cositas. Bien, por lo tanto, la reserva tiene una extensión brutal desde el cabo, la misma Calafría ya es reserva marina, desde la galleta que le llamamos una roca que hay, ¿no? Y, bueno, pues lo que decíamos antes, esa cordillera, ese final del sistema bético, continúa desde el cerro del faro de Cabo de Palos, se sumerge en el mar y continúa esta cordillera. Si miramos de frente como ahora, desde el faro a la Isla Hormiga, tenemos que de la cordillera hacia la derecha, hacia el sur, son acantilados de 30 a 40 metros de profundidad, tal y como son los acantilados del Cabo de Palos, siguen la misma línea, ¿no? Y hacia el norte, pues una caída más suave. Una caída más suave, que es todo hacia el norte de la manga, que ya es muy, muy poquita profundidad. Y esa cordillera, pues, tiene diversos puntos de inmersión, ¿no? Así que creo que no se me olvida nada de la reserva marina. Legislación, se creó en el año 95 y se creó, insisto, de interés pesquero. Son las reservas marinas españolas de interés pesquero. Muy, muy importante, ¿vale? Gracias a ello, pues, tenemos unos sitios espectaculares para bucear. Así que, antes de continuar con la reserva, vamos a ver un vídeo de las magníficas lechas que hay en la reserva, que es uno de los grandes espectáculos. Oh, my God.
Bueno, pues nada, un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo las lechas. Bueno, pues vamos a ir avanzando para que no se nos haga demasiado largo. Así que la reserva marina se va a dividir en los bajos poco profundos. Aquí tenemos los piles, por ejemplo. Tenemos también las palomas, tenemos la morra, tenemos la testa, que son bajos, que van desde los 10 metros aproximadamente, pues hasta los 20, 25 y 30, dependiendo de en cuál estemos. Hay curiosidades de vida marina, por ejemplo, en uno de los piles nos encontramos con la esponja cornuda, que la tenemos ahí arriba a la derecha. Solo hay cuatro matas de esponja cornuda y que en todo cabo de palos pues solo están estas, que sepamos, después de 20 años buceando allí y no sabemos que existan otras porque no ha habido fotos ni nadie que lo diga. Alguna ánfora, que también vemos ahí algún cuello de ánfora, está todo lleno de cositas. Luego tenemos las zonas ya bajos profundos, desde el bajo de dentro, por ejemplo, que es un bajo muy, muy profundo. Ahí vemos unas imágenes, ahí vemos nuestro mapa que ponemos a los buceadores cuando venís. Un espectáculo de lugar, pues eso, de todo. Todo tipo de vida, mucha gorgonia, mucho coral, las agujas allí, espectacular. Aquí tenemos algunos ejemplos de las manos de muerto. Aquí esto lo tenemos en 40 metros y son unas zonas que se te va la cabeza. A mí me muero de... Bueno, amor, aquí. Este es el rincón de pensar, que le llamo yo, el de arriba a la derecha. Y un espectáculo. Teníamos algún otro vídeo por ahí también que poner para que no os aburráis. Qué bonito, madre mía, me muero de locura. Y bueno, pues aparte del bajo de dentro, con todas sus locuras, pues tenemos el bajo de fuera. El bajo de fuera habría muchísimo que hablar de él, pero tampoco me quiero extender mucho. Bajo de fuera, esa gran aguja desde 5 o 4 metros hasta los 60 metros en su parte que toca con las paredes, pero enseguida se coja 70, 75 y mucho más abajo. O sea que es una locura. Pues ahí está el Sirio, como el gran icono de Cabo de Palos, porque lo es, porque fue un desastre, una tragedia en la navegación civil, donde acudieron pescadores a ayudar. Hay un montón de documentales en internet espectaculares, así que el Sirio, informaros del Sirio y bueno, aquí esta foto es una foto de la proa. Imaginaos la visibilidad que había ese día, pues no sé, ahí estamos a 40 metros, la parte más alta o menos profunda del barco está en 40 metros ahí y el suelo ese son 60 metros aproximadamente, bueno, 55 metros aproximadamente. Yo puse lejos para hacer la foto y fijaros pues que de toda esa proa pues hay como 20 metros de proa aproximadamente, o sea que la visibilidad era espectacular. Y hay casi siempre la popa del Sirio, pues todavía podemos ver restos de los váteres, estos contraluces con gorgonias espectaculares, botellas de vino. Por suerte quedan algunas, aunque ya no queda muchísimo. Insisto, el Sirio se puede bucear desde 40 metros de profundidad hasta unos 60 para los buceadores técnicos. Es espectacular la extensión del Sirio, tanto la proa como la popa está partido en dos, pero la extensión es brutal de piezas y de trozos por todos los sitios, sobre todo en la cara norte del bajo donde está la popa y todo lo que dejó en su hundimiento. Una locura. Una locura. Y bueno, pues aquí es donde se termina un poquito toda la zona de buceo. Aquí tenemos el último hallazgo que hicimos en la reserva, este ánfora del siglo I, según nuestro querido amigo don Juan Pinedo Reyes, y le llamamos el ánfora Álvaro porque lo encontró el señor Álvaro Balcázar, mi hermano. Y bueno, pues nos volvimos locos a fotografiarla y está enteritica
Con su roquita al lado y su cerianto gigante al lado. Menudo bodegón, ¿eh? Menudo bodegón. Oiga usted. Bien, para ir terminando la charlita, vamos a dejar un concursito. Antes vamos a ver un poquito de vida marina. Insisto, no voy a bombardear mucho. Quedan cuatro peces para que adivinéis. Y a ver, está por ahí Fernando. Fernando, no abuses de la gente. Chicos, ¿te la quieres coger todas las inversiones tú o qué? Es que tú sabes mucho, chaval. Bueno, pues tenemos aquí otro pez de Cabo de Palos que está en aguas frías, 30 a 35 metros de profundidad, muy rico en la gastronomía mediterránea también. A la gente le gusta mucho comerse este pececito. Y bueno, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo ha adivinado? Nunca lo creo. ¿Quién lo ha adivinado? ¿Lo ha adivinado alguien ya? A ver qué dicen. A Sí. ver, a ver. Vale. Bueno, este parece ser que se ha adivinado ya, ¿no? ¿Se ha adivinado? A ver, control, 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 se ha adivinado. Aquí central, central, como el Juan, central, central. Bien, bueno, entonces parece ser que ya lo han adivinado, así que continuamos con el siguiente. Esto no es un pez, esto es un langostino, parece un langostino. También es importante, también se encuentra en simbiosis, en la reserva marina, también lo podemos ver, los fotógrafos, los curiosos, preguntarnos y os los enseñaremos. Esta querida gambita, que es increíble, ¿eh? Una gamba, no voy a discutirlo, no va a ser un langostino ni una langosta. Así que el nombre también, ¿eh? Gamba es simbiótica, en simbiosis con otras especies, con otra especie. Bien, esto es un mero, no voy a poner en tu concurso un mero para otra inversión, ¿no? Pero ¿dónde está este mero? ¿En qué pecio está? Venga, voy a dar 10 segunditos para los hábiles. Voy a ir mirando a ver si habéis acertado. A ver. Estoy ya. El pecio que estoy poniendo aquí. Venga, tiempo. Onda, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Venga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pistas? Está muy fácil. Ese ojo es inconfundible. Es ojo negro, azabache, esa aleta lateral, ahí, esa piel. Ese tegumento que tiene. Esas ampollas de Lorenzini. Bueno, voy a dar ya el tiempo, ¿eh? Lo podéis ver también en Instagram de Brave Diver, que lo van a poner allí. Si alguien no ha acertado, ¿para que sigáis concursando? ¿Es acabado? Madre mía. Qué rollo, ¿eh? Joder, se ha acabado. Pues nada. Espero que haya sido. A mí se me ha quedado corto ahora. Más ganas de hablar que nada. Bueno, espero que haya sido educativo y productivo. Perdón por los fallos técnicos. Gracias al equipo de Breakdivers, que está siempre ahí a tope. Son unos tíos súper profesionales. Yo estoy encantado de la vida de colaborar con ellos. Saludo a Dani, a Miguel, a Valentí y un saludo a toda la gente que ha estado ahí al otro lado. Y cuando lo veáis grabado, pues también un saludo a lo del grabado. Yo lo veré en grabado, a ver qué tal ha quedado. Así que nada, ha sido un placer y espero vernos pronto de nuevo por aquí, por el canal de Brave Divers. Nos vemos en Cabo de Palos o nos vemos donde queráis. Así que yo me veo la nieve mañana otro ratito, que me ha pillado esto por el centro de Madrid. Saludos a todos, familia. Hasta luego. Adiós.